¿Cuál es tu nombre? Me llamo Flora. ¿Y qué haces en la vida? Me dedico a buscar tendencias. Me llamo Jaume. ¿Y qué buscas en esta revista? ¿Qué busco? Pues... busco un poco lo último, ¿no? Lo último en moda, lo último en música, lo último en estilo. Buscamos cosas nuevas, cosas que no se han visto. ¿Dónde lo buscas? Todas partes. Yo lo puedo encontrar en una revista, lo puedo encontrar en la calle, lo puedo encontrar en mí misma, o sea, en lo que a mí me apetece. Ya estoy aquí. El único secreto es que eso no tiene que estar visto ni explotado. Sí, los cazadores de tendencias lo que hacemos es un poco rastrear toda la realidad, ¿no? Como he dicho. Entonces vas mirando y analizando y vas viendo qué cosas del momento en el que estamos pues son nuevas o son... o están ya... son patrones antiguos que ya no sirven. Somos esto, una especie de cazadores de tendencias, un poco como vosotros, que sois documentalistas y os dedicáis a pillar cachos de la vida. Pues bueno, pues nosotros también cazamos ideas, interesante. ¿Y cómo son los trabajos así en el mundo? ¿Cómo surge? Surge por la necesidad de... primero por la necesidad del negocio, que ha de cambiar cada 6 meses, y ofrecer cada 6 meses cosas nuevas al público, ¿no? La gente necesita estímulos constantes para no aburrirse, para un poco seguir adelante, ¿no? Y la moda es un poco un antídoto contra la monotonía y contra el aburrimiento, quizás el más democrático que existe y el que más alcance tiene, ¿no? Lo guay. Lo puede ser todo, lo puede ser nada, es súper relativo. Porque, a ver, los calcetines de mi abuela, por ejemplo, pueden ser horrendos, pero a la vez, si los coges, los pones con unos taconazos o no sé qué, pues son fantásticos. O sea, es muy relativo. Y más ahora, en el momento en que estamos, que cualquier cosa vale. Algo guay es, en principio, algo distinto, algo nuevo, algo sugerente, algo interesante, algo simpático. Si te damos la cámara ahora para que pintes algo guay, ¿verdad? ¿Qué problema? ¿Aquí sentada? Sí. ¿Ya está enchufada? Ya, no, es sorprendente. ¿Te doy este rojo? You make some movie. Do you want to? It's perfect. Wow, qué lindo. I love her. Oh, it's very beautiful. Now it does, yes. ¿Te interesa la moda? No. Pero te fijas en la gente como vestida. Claro. ¿Y tú? Yo, mira. ¿Pero te fijas cuando te pones la ropa o no? No. ¿No? Nada. Te puedo ver lo que pillas. Sí. Muy bien. Venga, esta no me la llevo, te la dejo aquí. ¿Vale? Venga, hasta luego. Pero... fashion is not very important to me. Not on my part. Pero es importante porque me parece que cada persona tiene que valer por lo que es y no por lo que se pone encima. Porque es importante porque por tu imagen, no para ir guapo por ahí. Naja, gut, es ist natürlich nur Luxus im Endeffekt, gar nicht so wichtig, aber es macht Spaß. I care about self-expression. Que para ir guapo y que la gente te mire. Pues la moda creo que es una cosa muy bonita, muy femenina, pero es imposible poderla seguir. Porque es sumamente carísima, los trapos. Guay. Awesome. Trendy. Cool. Some classy word. Gratuito. Kakui. Guay. Cool means... cool, what is cool mean? Why I'm in Burma from India, live in Barcelona, here in McDonald's. Thank you.
bueno es que la experiencia ayuda mucho. Cuanto más, o sea, el cazador cuanto sí. Más sabe por dónde ir, en qué caminos moverse y tal. Menos tiempo pierde, ¿no? Sí, menos tiempo pierde. Y esto sí que, cuanto más años tenemos, sabemos más bien por dónde hemos de ir, por dónde se aprendes. Les professionnels des tendances, ils observent la rue. Ce qui se fait au cinéma, dans la musique, dans la photographie, dans la vidéo, dans la publicité. Et là, ils essaient de dire qu'est-ce que les consommateurs auront envie de consommer, d'acheter dans 6 mois ou dans 1 an. Autrement dit, ça change complètement. Ça veut dire que la création... Aujourd'hui, enfin, l'industrie est à l'écoute de la rue, est à l'écoute de ce qui se fait, de ce que... Et donc, en un sens, la logique s'est totalement transformée. Pour dire simplement, autrefois, depuis le 19e siècle, la mode, elle partait d'en haut et elle s'imposait en bas, pour les gens riches, disons. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que les choses se passent. Aujourd'hui, on écoute, on regarde ce qui se passe dans à la fois la rue, les jeunes en particulier, les comportements des jeunes, ce qui se fait dans les news magazines, dans la photographie, un peu partout. Et à partir de là, on dit voilà aux industriels, voilà, bon, de telle couleur, tel visuel, telle thématique serait porteuse, mais pour vendre. Donc, on est dans une logique marketing, en fait, et non plus dans une logique véritablement créative ou, disons, esthétique. C'est le marketing qui l'emporte aujourd'hui sur la pure création, disons, royale, qui était la tradition de la haute couture et qui est désormais, bon, qui est purement une vitrine. Mais la tendance forte, la logique forte, hyper dominante, c'est la logique du marketing. Et pour le marketing, quand on veut vendre, quand il faut vendre, il faut voir qu'est-ce qui va accrocher le consommateur. Et pour ça, donc, les tendances, évidemment, sont nécessaires. Está de moda todo hortera ahora. Una tendencia de principio de siglo, ¿no? Todo hortera se ha recuperado y se ha convertido en moda. Esto puede ser, lo puede llevar una marquesa por el precio, vale más de 100.000 pesetas, o una prostituta. Depende del contexto, estás divina o eres lo peor. Dior y todas estas marcas también hacen algo un poco fuera de onda, porque tener dinero ahora ya es una cosa vulgar. Entonces, provocan un poco al cliente para... Que piense, ¿no? Sí, para que piense diciendo, esto es moda, esto realmente está bien, esto realmente coincide con mi vida. Vale lo que pago por él. Vale lo que pago por él. Esto, ¿sabes? Los estilos de vida y las cosas que se hacen el día a día, antes estaban más marcadas y ahora hay más libertad de casi todo. Y ahora una nueva generación de millonarios, esto lo contaba John Galeano en una entrevista, de millonarios que se han hecho rico con páginas web, historias de estas, que no proceden de esta cuna de millonarios de toda la vida, sino que todo esto del pan y tal es una cosa que han vivido de pequeños y que les hace gracia tenerlo en prendas de superlujo, ¿no? Les hace gracia pagar medio millón por la chaqueta, pero que aparte esa chaqueta tenga un rollo que a ellos les conecte con algo propio, ¿no? Lo que sorprende y que es un poco extraño es que si ahora entrase un pan de verdad seguramente vestido así en la tienda no le dejarían pasar. En cambio aquí tenemos un traje que vale medio millón de pesetas y está inspirado en eso, ¿no?
la société de la mode qui a permis à l'individu de se construire librement fait que tout repose sur lui. Et donc, en effet, on a des problèmes, des conflits subjectifs et intersubjectifs qui se développent beaucoup. Alors, les leçons, la leçon, je dirais, c'est que la société mode, c'est une société qui, en apparence, est une société superficielle. Elle marche au superficiel, au frivole, au ludique. Mais l'individu, lui, n'est pas devenu frivole. Je ne crois pas que la société mode a pour Dieu l'hédonisme, le plaisir, la jouissance du présent. Car la mode, c'est le présent. Parce qu'on travaille sur les tendances. Hein. La tendance, c'est la tendance du présent, pas de l'avenir, mais d'un avenir très court. Donc c'est la logique du présent. Mais les individus, eux, ne sont pas devenus... ne vivent pas sous le mode du carpe diem. Et en permanence, il y a la dimension de l'avenir, le souci de l'avenir. Et ça, c'est le grand paradoxe. La société qui marche au présent, donc la mode, elle crée chez les individus l'anxiété, la peur de l'avenir, peur du sida, peur du chômage, peur de la place qu'on aura dans la société, peur de la santé. Vous voyez, un grand paradoxe, c'est que plus la société est ludique, frivole, mode, et plus l'anxiété de la santé, du vieillissement est grand. Autre paradoxe, la société mode, c'est une société jeune. La mode, c'est pour les jeunes. Et en même temps, c'est une société qui vieillit. Il va y avoir de plus en plus de vieux, mais des vieux qui veulent paraître jeunes. Donc, avec la chirurgie esthétique, les produits soins, des produits de soins, les gymnastiques, les régimes, tout cela est la logique de la mode. Mais en même temps, une mode qui est profondément tragique, parce que c'est une lutte contre le temps. Sete es que se te hace fuera, como que son. Me gustan todas las personas, mayores y jóvenes y niños y... Pero a mí no me preocupa para nada, no lo sé, de momento no me preocupa. Es que nunca pienso en que me voy a morir y esas cosas. Si ser viejo estuviese de moda, pues todo eso sería innecesario, pero justamente para ser viejo tienes que dejar que el tiempo transcurra, todo lo demás viene solo, ¿no? Es un argumento de marketing muy fuerte y realmente... Pues es un invento genial, sencillamente. A mí me parece horripilante, otra cosa son las consideraciones morales o personales de cada uno, pero realmente es un invento fantástico porque nunca tiene fin. O sea, nunca, todas las generaciones envejecen y todas las propuestas de moda siempre son para estar en un estado ideal de 23. A ver, esta es la filosofía. Es una caja que recoge pues, todas estas ideas que hemos estado viendo, que hemos estado recogiendo y que creemos importante. Esta específicamente es del otoño-invierno del 2002-2003 y bueno, tú la abres, te encuentras una imagen de concepto que normalmente recoge pues una serie de colores, de armonías, de aquí hay como algo transparente, pero se ve, pero no se ve. Y bueno, ya desde el principio es importante, ¿vale? La primera imagen que te encuentras. Luego tienes la carta de colores, que es súper importante, normalmente... una de las informaciones más valiosas. Aquí en esta temporada, a ver, hicimos como un montaje de armonías. No era una carta de colores engamada como había sido hasta ahora, sino que montábamos pues distintas armonías, jugando los colores, ¿no? El azul y el verde, el azul y el verde. Los rojos y los grises, y los azules, los violetas. Otra parte súper divertida es la de ver y tocar. Aquí es donde están esas pequeñas muestras de cosas, varias, para que la gente se haga una idea de lo que queremos decir. No creemos que continúe a ver todo el loop pan y que haya una historia
aquí se ve muy bonita en esta foto porque el niño es súper puro, súper... Sí, un poco, como muy... Un poco muy de ahora podría ser. Sí. Y lleva una camiseta completamente rota que se la ha sacado su... Con unos pegatas. Sí, cuando tal. Él era pequeño llevaba el chándal, pues lo ha roto, lo no sé qué. Y esto es súper importante. Esto está muy bien. Y esto continuará porque esto acaba solo de empezar. Sí. Esta historia acaba de empezar y la gente está empezando a disfrutarla porque es la manera de tú mismo... fabricarte tu ropa. Sí, porque además es una prenda como muy convencional, muy, es como el chandal este que llevo yo hoy, ¿no? Es una prenda como muy básica, muy convencional, básica, que te la puedes manipular y esteñir, romper y pegarle cosas un poco a tu rollo, ¿no? Sobre el customizar, que es un concepto que ahora está en boga. ¿Y qué precio tiene esta acá? Regalada, baratísima. Es un chollo total. Sí, comparado con lo que vale hoy en día un book de tendencias, esta me parece que cuesta la de filosofía porque hay distintas, unas 160.000 sí. Y tienes dos, la de invierno y la de verano. Normalmente esas cosas valen medio millón o una cosa así. Pero nosotros como empezamos y es muy joven la empresa... Y luego el mercado español es mismo que el mercado francés. No sé, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me enseñáis? Una sorpresita. Bueno, esta caja ya como caja parece que es un poco de tesoro, ¿no? En definitiva, la gente que la ha parido, ¿eh? De forma vulgar, no creado, pues lo que nos están dando es una serie de flashes de cómo ven ellos los conceptos de la futura colección de invierno. Nosotros tenemos que plantear la colección con mucho adelanto, ¿no? Porque nosotros, pues bueno, al ser tejedores, necesitas todo un procedimiento hasta que nuestros clientes las puedan. Entonces nosotros tenemos que empezar a recibir una serie de flashes de cómo ellos entienden los conceptos en los que la moda se va a basar para a partir de aquí nosotros ser capaces de filtrarlos, adaptándolos a nuestras estructuras industriales y parir y hacer una serie de tejidos que correspondan un poco a estas exigencias del mercado. En definitiva, no te dan ideas puntuales, te dan conceptos que cada uno de sus clientes los interpreta de una forma distinta, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, pues bueno, tienes un ejemplo de lo que ellos llaman veritocar, ¿no? De un concepto, de un tejido, pues como si estuviera dentro de una jaula, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí dices, bueno, aquí, ¿qué haces? ¿No? Esto es difícil. Bueno, pues a partir de aquí se puede llegar a crear un hilo, una estructura de hilos en los que poniendo una mecha de una materia dentro, pues esta mecha esté dentro de este hilo y por tanto te dé un volumen, ¿no? Son conceptos que cada uno los interpreta de una forma distinta, pero que al final pueden revertir en una estructura, en una arquitectura, digamos, de tejido distinta, ¿no? Flora y Jaume son dos personajes que en qué se inspiran, no se inspiran más que en la realidad de la calle, ¿no? O sea, hay calles y calles, ¿no? Y hay ciudades y ciudades, ¿no? Y seguramente ellos, su inspiración de la calle no es tanto en la calle quizás de una ciudad española como en una ciudad mestiza como puede ser Londres, ¿no? Yo siempre he dicho que la creatividad parte del mestizaje, ¿no? Del mestizaje de culturas, del mestizaje de conceptos. Entonces son gente que no solamente ven, yo siempre he dicho que no hay que ver solamente, sino que hay que oler. Oler puede ver todo el mundo. Saber oler, saber anticipar, saber trasladar un feeling que ven en el mercado en un concepto arquitectónico o en una materia, no es tan fácil, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es esto, es trasladar lo que están viendo, que está pasando en la calle, pues a nivel de tribus urbanas, a nivel de cine, a nivel de arquitectura misma, intentar trasladar estos conceptos a una materia textil, ¿no? A partir de aquí empieza mi trabajo, ¿no? Hola. Pasa por aquí. Espera, es que no sé. Sí, gracias. Mi nombre es Hernán, trabajo aquí en esta discoteca que se llama Confuse y mi trabajo básicamente es seleccionar gente en la puerta. Hola. ¿Cuántos sois? Somos cuatro. ¿Cuatro? A ver si puedo. ¿Sabes? ¿Cuál es el cuadro? No, no, no.
Aprovechar bien el tiempo, ¿no? Para conseguir chicas. Sí, a ver. ¿Cuánto estamos acá? ¿Sí? No, una hora por lo menos. ¿Esperas allí? ¿Cuánto tiempo? Ayer estuvimos aquí también, pero nada. Y bueno, ahora los tíos dicen, necesitan la invitación. Bueno, dos horas esperando para mear. Y no pueden entrar y se van a tomar por culo, ¿eh? Para mí, en francés, el trabajo de parte, yo soy director artístico de una boîte sur Montpellier. Y juste trop par rapport à la tenue vestimentaire et par rapport au look. C'est-à-dire que nous, moi je veux dire, tu vois, là je suis habillé avec une veste en jean, un pantalon Star Press, une chemise à florène et tout ça, et même ils nous ont vu rentrer, ils nous ont dit non. Alors que c'est ridicule parce qu'on est quand même directeur artistique d'une grosse boîte. On s'occupe du Toto Loco à Montpellier. Et par rapport au Toto Loco, tu as l'amnésia aussi au Cap d'Agde. Pero estamos bien elegantes, mira qué chulo. ¿Qué va, colega Lenny? Somos señores. Carajo. Hombre. Qu'on ne peut plus comprendre le fonctionnement de la vie quotidienne et des démocraties développées sans réfléchir sur cette logique de la mode.